vas a mirar esta línea del tiempo donde vos tenés tu plan de acción y vas a decir, bueno, sí, está bien, me parece que está bien, creo que los tiempos están bien. Mirándolo, te digo de nuevo, desde el día de hoy hacia el estado de deseo ese que vos planteaste como objetivo. Y la parte linda de esto es que le vas a poner a cada hito una forma de festejarlo. ¿Por qué? Porque está bueno festejar esos éxitos intermedios que están antes del éxito grande. Festéjalo. Es una parte muy linda de cumplir un plan de acción. Tal vez te llame la atención esto que yo te estoy diciendo de festejarlo, pero mi experiencia me dice que la gente se encuentra a veces con muchas dificultades para encontrar cinco formas de festejar algo. Parece una tontería, pero la verdad que es muy importante para tu motivación y para que la energía siga fluyendo. Entonces ya tenemos el estado actual, tenemos el estado deseado y cuál va a ser tu plan de acción. Y ahora viene otra etapa en donde la verdad que está bueno apagar la cabeza, que es la parte de entrar en acción, o sea, ejecutar ese plan. Y en esta etapa es posible que te encuentres con algunas dificultades, porque muchas veces las acciones nuevas requieren que vos cambies. Que te olvides de tus miedos, que te olvides de las formas de evitar que tenés, que te olvides de las excusas. Y realmente la única cosa que va a hacer la diferencia es lo que vos hagas, tu acción. Si vos tenés una acción, vas a tener un resultado. Si no tenés ninguna acción, no vas a tener un resultado. O sea que la diferencia la hace la acción. No hay más que hacer que eso. Incluso si, por ejemplo, tus objetivos no los alcanzás a cumplir y vos accionaste para ello, seguramente que algo has aprendido. Suponete que vos tenés un objetivo en un tiempo determinado con un valor determinado de cumplimiento y no lo conseguís, no conseguís a lo mejor o el tiempo o en el valor que vos determinaste. Entonces, en este caso yo lo que te animo a que vos hagas es que reflexiones sobre lo que pasó y te preguntes qué pasó. Por ejemplo, fuiste a visitar a un cliente y el cliente no te compró. Pasó que no estaba bien armada mi propuesta de ventas. Muy bien, ¿qué pasó? Que no pude organizarme con mi familia para poder contar con el tiempo para prepararme. Entonces, la pregunta que viene después es, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí que mejorando mis relaciones familiares puedo generar nuevas acciones en mi negocio. Aprendí que mi preparación no fue suficiente en ese caso, aprendí que puedo generar nuevas acciones en la preparación de la venta para poder concretarla definitivamente. Entonces, de esa forma es posible que vos manejes punto de no alcanzar los objetivos como habías planificado.